Dorico, Roberto Dorico cada vez que está en... No, a Johnny Mata. Johnny Mata era el otro detalle. Pero es polémico cuando... Sí, sí lo es. ¿Te imaginas que estemos aquí en plena conversación, esta mierda se active? ¿Ah? Salga volando por ahí. Transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubit, Banco Bicentenario, Tu Banca Móvil, bienvenidos sean todos nuevamente al Pantano, el Parque Naciones Unidas. Ahí tienen ya en pantalla los equipos entrenando previo, calentamiento previo a este séptimo duelo de la gran final de la Conferencia Oriental. El trofeo colocado al igual que ayer al lado de la mesa técnica, esperando por el ganador del día de hoy, junto a Winder Castro Colón, quien les habla, Guillermo Llaverllanos. Y Winder, hoy duelo decisivo, no hay mañana para ninguno de estos equipos, es ganar o te vas a casa. Buen día para
jugar el baloncesto, domingo 1:00 p.m. Hoy, como usted dice, no hay para más. Ahora ambos conjuntos. Ayer el conjunto de Guayqueríes pudo remontar el partido y llevarse las glorias y forzar a este séptimo compromiso, en el cual ya vemos a los equipos calentando y vamos a hablar acerca de algunas variantes. Hoy regresa Rakim Griezmann luego de sentirse mal físicamente en el día de ayer, por eso fue que no actuó. Hoy se reincorpora a la nómina para estar activo con nuestro conjunto. No estará en el quinteto abridor, pero sí activo en el 12 del día de hoy por parte de nuestro equipo. Y sin embargo, Guayqueríes también hace unas variantes, ¿no? En el día de hoy va a tener en la titular a Kenneth Farid, quien ayer hizo de todo debajo de los tableros. Cocodrilo sin duda querrá contrarrestar con Rakim Christmas, que regresa hoy a la rotación habitual. El Coso Saurio lentamente comienza a recibir al público. Desde aquí vemos que todavía hay gente entrando al recinto en el día de hoy, juego de la 1:00 p.m. y esperamos que esto esté full, al igual que ayer. Quizás la afluencia de ayer fue mucho desde más temprano, Winder, pero hoy a la 1:00 p.m. el juego, pues esperamos también que esté lleno, como lo estuvo ante Gladiadores cuando fue el sexto juego de la semifinal de la Conferencia Oriental. Sí, apoyar a Cocodrilos. Y bueno, ya tenemos allí las personas colocándose activos con nuestra transmisión. Quedan 7 minutos para que comience. Nosotros vamos a hacer una pausa acá, Guillermo. Una vez que ya esté la cena servida, estaremos regresando. Corran la voz para que sepan que ya estamos en vivo acá desde el Pantano Parque Naciones Unidas. Ya venimos. Transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela,
Pedidos Ya. Central Madeirense. Alberico. Centro Ferretero El Pico. The King Store. Cubit. Banco Bicentenario. Tu banca móvil. Esta transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya. Central Madeirense. Alberico. Centro Ferretero El Pico. The King Store. Cubit. Banco Bicentenario. Tu banca móvil. Bien, amigos, Guillermo, ya estamos acá, de nuevo en el pantano. Ya los actos protocolares previo al compromiso se hicieron. Los ajustes para que se lleve a cabo esta distinción. Usted tiene por allí el quinteto abridor por parte de nuestro conjunto. Vamos a revisarlo de una vez, ahí lo tienen. Con Juan Guerrero, Gelvis Solano, Pedro Chorio, Luis Betelmir y Luis Montero. Era lo que tú estabas contando, Winder. A pesar de que Rakim regresa a la rotación, pues no hay variante con respecto a la titular. Se va a mantener el equipo titular que ayer hizo su trabajo, hizo su entrada dentro del conjunto de Cocodrilos de Caracas. Mientras tanto, vamos a decirles que por Guayquería de Margarita, Heiler Guillén estará con Dominic Sutton, además de Francisco Centeno, Yodarien Bassett y Kenneth Farid. Es la variante en la titular de Huequeríes con respecto al día de ayer. Los árbitros para el día de hoy, vamos a comentarles que se tratan de Daniel Pacheco, Américo Rodríguez y Roberto Olivero. Van a ser los árbitros que van a estar en el día de hoy mandando en el tabloncillo para este séptimo y decisivo encuentro entre Cocodrilos de Caracas y el conjunto de Guayqueríes de Margarita. Desde el Parque Naciones Unidas, el ganador enfrentará a Trotamundos de Carabobo en la gran final que se va a estar realizando a partir de la semana que viene. Ya en el centro de la cancha está Luis Montero tomando unos dribles allí junto a Daniel Pacheco, el árbitro. Está también Drilo en el centro de la cancha. Él no va a jugar, simplemente está allí para acompañar. Y en breve vamos a estar llevándoles todas las incidencias y el salto entre dos junto a Winder Castro Colón. Quien les habla, Guillermo Llaver Llanos, arroba Winder Castro Colón, arroba Guillo Llaver, para acompañarlos durante este encuentro, este juego. Ya estamos aquí ajustando para llevarle a ustedes el compromiso. Ahí el partido comenzando en horas temprano. Preparando todo. Sí, así que con calma y estaremos ajustando para todo para ustedes.
Está listo, entonces ahí lo tienen en pantalla, Luis Betelmí, preparándose ya para llevar adelante el salto entre dos junto a Farid. Será Betelmí y Farid en el salto entre dos. Y Daniel Pacheco va a poner el balón al cielo. En la narración, como siempre, Winder Castro Colón. Conjuntamente con Guillermo Llavellanos, el salto entre dos. Los gana nuestros cocodrilos. Es para cocodrilos. El tsunami Luis Betelmí con Solano. Y ahí vemos a Solano. Comienza el séptimo partido en esta ronda final de la Conferencia Oriental. Al igual que ayer, va a arrancar Guerrero en la marca de Farid. Y Betelmí estará emparejado con Centeno. Solano encarando allí a Guillén, penetrando. Hay una falta allí rápidamente. De esto puede aprovecharse Cocodrilos temprano, Winder y amigos, de sacarle faltas al rival y de inmediato hacer daño en la línea de tiros libres, que ayer nos hizo daño a nosotros porque no pudimos concretar en el último cuarto y eso costó de cara al desenlace del encuentro. Solano convierte el primero. Gelvis Solano haciéndolo valer. Y va a buscar el segundo. Gelvis pone entonces arriba a Cocodrilos en la pizarra. Ahora el animador interno Ricardo Tortolero avisando de no pitar, no hacer sonidos con pitos. Y eso pudo haber desestabilizado a Solano, porque fue en medio de los tiros libres que tuvo que hacerle esa observación al público. Una de dos. Rebote ahora de Juan Guerrero con autoridad. Aquí estamos de nuevo. 4-0 a favor de Cocodrilos. Pequeño parpadeo, no se han perdido de nada. Triple de Solano y el tiro libre les da la ventaja 4-0. Sí, aquí estamos ajustando nosotros para que usted pueda disfrutar de ese partido. 8-29. Guillén se la da a Farid, marcado muy de cerca por el tsunami. Luis Betelmí. No se entienden ahora con Francisco Centeno, pero hay una falta previa, indica el árbitro Daniel Pacheco. Lo sacó de un aprieto ahí Solano con esa falta a Centeno, porque ya había botado la pelota Farid. Una falta por lado, 4-0. Dejaron solito a Centeno y eso no puede pasar porque va a castigar de allí Francisco Centeno. Con tiempo y espacio coloca 3 puntos ahora Centeno para Guayqueríes. 8-11 por jugarse. Solano con Montero, a su vez con Guerrero, de 3 lanzando Guerrero, fallando. El rebote es para Sutton. Este rápidamente busca a Guillén. Guillén. Invitan a Farid. Llevando a la zona derecha de la ofensiva. Defendiéndose mucho allí. Farid con su cuerpo. Gana la posición a Guerrero. Le saca la falta. No pudo hacer mucho más defensivamente Guerrero, se vio bastante correcto en su defensa de Farid, pero con mucha fuerza pudo sacarle la falta a Guerrero y va a lanzar tiros libres Farid. Ahora el público metiendo bulla desde temprano, pero la falta en definitiva se la dieron a Betelmí. La primera para el tsunami, hizo el trabajo el público, falla el primero. Si convierte aquí empataría la pizarra, estando 7-48 de este primer cuarto. El segundo, el balón coquetea y se sale, así que falla los dos Farid. Público haciendo de las suyas temprano. Se mantiene arriba nuestro cocodrilo. Solano descarga con el tsunami. Este lanza de 3. De nuevo de Solano en tierra de gigante.
Ahora no puede, antes Centeno, rápidamente. Vemos a Bassen con Sutton, a su vez con Farid, sin tocarlo. Le canta la falta, dice Américo Rodríguez. Hubo contacto. De este lado, ofensivo de Cocodrilos. Solano debe haber aguantado, no haber retado allí debajo del aro. Estaba buscando una falta, pero le terminaron dando un tapón. Y eso propició este quiebre rápido de Guayqueríes y le permitió a Farid volverse a parar en la línea de los tiros libres. La primera falta de Luis Betancourt, pero la tercera ya para Cocodrilo. Lanzando Farid, el tiro libre, ahora sí efectivo, se empatan las acciones, esta vez a 4 puntos. Y el árbitro Roberto Olivero. Olivero, rápidamente le dice a Montero, otro reclamo y de una... te vamos a cantar el técnico. El segundo lo falla Farid, así que lleva 1 de 4. 4 oportunidades, solamente concretando 1. Mejor para nosotros acá, Cocodrilos, que no sea tan efectivo. En la rotación le llega el balón a Montero. Este lanza de 3. Triple, anoten 3 puntos para Montero. Se hace presente en el marcador. Y sería importante ver a Pingüilín haciendo de la suya, así como hizo en Margarita. Con espacio y tiempo es lo que necesita hacer Cocodrilos para ser efectivo. Ahí lo demuestra Luis Montero. Guillén busca a Farid. Este en la raya de 3. De nuevo con Guillén. Quedan 5. El control de 24. Marcado muy de cerca por el tsunami. La va a lanzar. Lo hace y falla. Cualquier cosa lanzó Guillén con el reloj de control expirando. Y tiene la oportunidad ahora de atacar Solano. Wow. Agarró claramente allí Guillén a Solano. Lo agarró por la flanela y se lo goza allí Solano, haciendo un bailecito con los hombros. Con Cristal 2 puntos y estará en el adicional. Guillén recibe un golpe en la cabeza, pero lo dejó atrás. Buena jugada. Mira donde está Guillén allá en la esquina. Está golpeado. Está pidiendo Favarel que esperen un momento, porque Guillén está recuperándose del golpe que recibió en esa instancia cuando atacó el aro Gelvis Solano, que ahora sí, ante un jugador de su estatura, pudo hacer la que anteriormente Francisco Centeno le respondió con una tapa. Lo atacó Solano a Guillén y lo hizo pagar. Y ahora vamos a ver si lo hace pagar desde los libres. Así lo hace. Efectivo, el punto número 10 llega de la mano de Solano, que está inspirado, Guillermo. Sí, desde temprano, es el máximo anotador de Cocodrilo, 7 puntos para él y el triple de Pingüilín. Bassen busca allí, consigue la zona, media distancia, lanzando allí sus primeros 2 puntos en el partido. A ver si ataca de nuevo Solano a Guillén. Ahora le lanza. ¡Wow! Bueno, está inspirado. Un triple ahora para Solano. Triple, anótele 3. Con 3 puntos para Solano. Tiene la mano caliente, hay que buscarlo a Solano. No, definitivo, viene concentrado, viene a matar. Ahora la respuesta por parte del conjunto de Guayqueríes fallando. El rebote es para Solano. Este mismo va a la esférica. Se frena. Va hacia el aro. Intentaba habilitar a Guerrero. Recibe una falta allí. No, el balón. Raya final, quise decir. Antes Centeno, dígalo. Pero ahora sí, tomando la decisión más correcta. Corrió la cancha, se detuvo, aceleró. Iba a habilitar a su compañero. Metió el pie Francisco Centeno para evitarlo. Y multiplicando allí las opciones de ofensiva. Juega adentro, juega afuera. Ahí está, recibe una falta, sí, ahora otra, Guillén. Otra falta de Guillén, es que está inspirado Solano y le está pidiendo a sus compañeros que lo aíslen para él atacar a Guillén temprano. Bueno, rápidamente Favarel llama a Sojo para que descanse de Guillén. Y esto es buena noticia para nuestro equipo, porque saca tu piloto titular rápidamente y lo mete en problemas en este primer episodio. Solano, se le zafa el balón, puede recuperarse allí, se ayuda o se apoya con el tsunami. Ahora ante Sojo, le cambia el ritmo, se va hacia atrás, quedan 2 segundos, tiene que lanzarla. Ahora una buena defensa por parte de Sojo, hay que reconocerlo. Sí, aquí abusó Solano ahora de los dribbling. Pero me gusta la agresividad, más allá de que aquí no le funcionó, me gusta que sea agresivo en ofensiva, especialmente si está con la mano caliente. Bueno. Ahí está nuestro técnico diciéndole algunas cosas, algunas recomendaciones. Surto con Bassen. Bassen marcado por Guerrero. De nuevo, hacia la zona de gigante. Por Cristal se apoya allí. 2 puntos para Guayqueríes.
Hoy están yendo temprano Guayquerías a Bassett, cuando ayer fue con Dominic Sutton. Restan 4:55 de este primer cuarto. Pingüilín con Betelmi, a su vez con Chourio. Quedan 11. El control de 24, Montero, media distancia lanzando el balón. Pega arriba en el reloj de 24, así que se pierde esta ofensiva. Hay tiempo de televisión, tiempo de nosotros hablarle de nuestras redes sociales, Guillermo. Las redes sociales con el mismo nombre, ¿cuál es? Ahí las tenemos en pantalla. Hay que recordarle que estamos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. Todo arroba Cocodrilos BBC en YouTube. Suscríbanse al canal, es gratis. Solo denle al botón de suscribir. Adicionalmente, le dan a la campanita para recibir las notificaciones de cuando estamos en vivo. Y por supuesto, compartan la transmisión, denle me gusta y coméntenla para que todo el mundo pueda estar con nosotros en vivo. Tenemos varios mensajes ahora, Winder, para repasar algunos. Vamos a repasar allí algunos amigos, compañeros que están siempre consecuentes. José Reina, Marisol Márquez, Pedro Delgado, también Rolando Figueroa, William Estrella, Melvin Uzcategui, Anthony Miñón, William Estrella también. Bueno, ya lo nombramos, Homer. Mervin Uzcategui, fan Cantagallo. Bueno, muchas personas. Jorman Silva, como siempre. Freddy G, Gustavo González, Raúl La Roca Goitía, desde Colombia. Jason Santo, desde Chile. Bueno, muchas personas. Darwin Alcántara dice, ¿por qué está tan vacío el pantano? Bueno, todavía está ingresando gente acá. Sí, hoy la gente está llegando tarde al pantano. Todavía vemos gente ingresando. Y especialmente la zona de Las Rojas, ¿no? Es donde falta que llene el público. Bueno, ingresó John por parte del conjunto de Guayqueríes. Ojo, sector izquierdo, lo marca Solano. A John, parecía cortina movible ahí de París. Trece por ocho, restan 4:24. Y importante siempre que el equipo de Cocodrilos en la defensa haga su trabajo. Tiene Sojo en la pelota de lado, Winder. 4:24, bueno, ahí por 3 segundos lanzó Sojo. Ahora vemos a John lanzando y fallando. Intentaba hacer una Caribe, Petare Martínez, no pudo. Vemos a Montero con buenos desplazamientos, recibe una falta arriba. Y cuando Montero prende los motores, no hay quien lo pare, ¿no? Le dieron la falta abajo, o mejor dicho, le dieron la falta antes de llegar al aro, va a lanzar tiros libres. A pesar de que todavía no está en la penalidad, se la cargaron a Odarien Bassett. La falta, la primera para él, la cuarta para Guayqueríes en este cuarto. El primero efectivo para Montero. Ya lo decíamos, buen día para jugar el baloncesto, ¿no? Y buen día para venir al gimnasio y disfrutarlo. El lanzamiento también efectivo para Montero. Interesante ver a Montero inspirado, ¿no? También diciendo presente en el marcador. John con la esférica busca Sutton, a su vez con Farid, este con Sojo. Cambiando el panorama, le intercepta el balón a Montero, este con Solano, pase largo, se recupera allí, por poco pasa en la carrera. Solano en tierra de gigante, intentaba hacer una de feria, esperaba la falta. Sí, parecía que le podían dar la falta, pero no fue así, y ahora viene Guayquería y lo dejaron solito a Sojo. Sí, la respuesta. La idea también es movilizar el balón, ¿no? La rotación, la seña que hacía también Carl. Nuestro técnico un poco para que movilice, no comer tantas ansias, no tener tantas ansias allí. Es que estaba jugando muy individual en algún momento del primer cuarto. Rotar el balón es clave. Ahí está Guerrero colocando 2 puntos. Ay, jugar técnicamente. Qué bien ha estado Guerrero desde ayer. Bueno, desde Margarita, pero me refiero a en este paso por la capital, esta segunda vuelta de la serie en la capital. Desde ayer Guerrero, correcto en todo. Ahora en abierta, defensa y ofensiva. La ofensiva abierta, le dan el espacio allí a
el jugador Bassen y puede concretar un par de puntos. Bassen ve estos espacios, pequeños espacios que le deja la defensa de Cocodrilo. Y ataca. Se anuncia por allí Betancourt. Vemos al Tsunami, triple amenaza. Cambia de panorama con Romero. ¿Habilitan a Guerrero? Sí, señor, falta. Es lo que te digo, correcto en todo, Guerrero. Lo dejaron aislado con Soho, se la dieron inmediatamente y le sacó otra falta a Waker y es la quinta. Efectivamente, va a lanzar tiros libres y sería la falta de Soho. Vamos a ver cuántas faltas lleva Soho. No lo han marcado la primera para Soho, entra Betancourt. Bueno, entre Soho y Guillén llevan tres faltas de las cinco que están allí. Así que importante ver a estos jugadores metidos en problemas desde temprano. Y hay que aprovechar, Guillermo, amigos, 2:37. Muchísimo tiempo en el baloncesto cuando vemos a Guerrero efectivo con el primer lanzamiento. Hay que aprovechar estos espacios acá, desde los tiros libres, porque ayer quizá fue una de las determinantes en el compromiso, en el cual no se pudo llegar a obtener la victoria, quizás por algunos lanzamientos de esta zona. Ahora falla Guerrero. La diferencia es 6 cuando restan 2:30. Totalmente de acuerdo. Ser efectivo en los tiros libres en estos juegos es clave. Ayer Cocodrilos pecó de eso en el séptimo, en el cuarto periodo, y les costó. Hoy temprano haciéndolos efectivos, la mayoría hasta ahora. En suspensión, Correa esta vez. Iba a decir, otra vez en la pintura, un jugador de Guayquerías logra entrar. Dejan los espacios allí, hay que cerrar un poco y ir a la ayuda, en la defensa. Vemos a la ofensiva ahora a Montero. Sector izquierdo, quedan 11, el control de 24. En la transición va con Guerrero. Qué bien, Guerrero. Lanza la bomba y explota. Par de puntos para nuestros Cocodrilos. La diferencia es de 6. 1:51 por jugarse. Y esto, muy correcto en todo lo que hace hoy. Y esto es lo que estaba diciendo Carl, la seña que estaba haciendo, ¿no? La rotación y dársela al que mayor acaba de estar. Ahí está, por allí no, dice el Tsunami. Nuestro capitán dice no. Un tapón para Betelmi. Con autoridad. Le llegó y evitó el lanzamiento triple. Ahora John con la esférica, sector izquierdo, quedan 4 segundos, no se ha percatado. Queda uno, una buena defensa ahora por parte de nuestro equipo. El contraataque por intermedio de Betancourt, prendiendo los motores, va con Montero. Montero se la da a Guerrero. Hay una falta. Otra vez sobre Guerrero, otra vez a cobrar tiros libres. Estaremos en la raya de los tiros libres. Hay que aprovecharlo, Guillermo. Pero muy correcto la transición. Corrió Betancourt, vio que no tenía nadie. Pausó con Montero y Montero le consiguió a Guerrero, que venía como el trailer. Y ahí está otra vez en la línea de los libres. Hacer los efectivos, muchachos, vamos. Ahí está. Para Guerrero efectivo, punto número 21 para Cocodrilo. Se anuncia Raquín Crisman. Creo que va a entrar por Guerrero, ¿no? Sí, supongo sí. Ya hizo la seña ya. El segundo también efectivo. Muy bien, ahora dale unos minutos de descanso bien merecidos a Guerrero, que ha estado efectivo en todo lo que ha hecho hasta ahora. Soho con la esférica. La ofensiva del conjunto de Guayqueríes. Buscan a Correa. La marcación en estos momentos en zona. Bueno, dejaron ahí el espacio. Aprovechó ante Crisman. Estiró la mano Soho y concreta par de puntos. Queda un minuto por jugarse de este primer episodio. 6 la diferencia. Puede extender Cocodrilos. Vamos a ver qué intentan. Buscan alimentar a Rakim adentro. Ahí está Rakim. Ante Carrillo, lanzando, fallando, el rebote para Carrillo. Una buena defensa ahora de Carrillo sobre Crisman. Soho buscando los espacios, lo consigue. ¡Wow! Falta de Crisman. Hey, yo la vi buena la tapa, pero obviamente Roberto Olivero está más cerca que yo. Un par de tiros, con esto se llega a colectiva también. Pero quedan 38 segundos con 3 décimas por jugarse. Trata de recortar Soho de los libres. Fallando. Y el equipo, el público haciendo lo suyo. Metiéndose en el compromiso. Soho pica el balón hasta 4 oportunidades. Se afianza hacia el aro, lanzando, fallando. El rebote queda rifado y le quedan las manos en propio Soho. Rebote largo que no lo controlaron.
Etare Martínez lanzando de tres. Y salió hasta peor de esa manera, porque no controlaste el rebote largo. Y en vez de ser dos, son tres, cortesía de Petare Martínez, que estaba solo para castigar. Petare que ha estado bastante apagado, pero ayer remetió un triple que quizás paró la ofensiva de nuestro conjunto. Quedan 10 de control de 24. Buscan a Montero, ya lo consigue precisamente ante de Martínez. Quedan 5 segundos. Se la dan al Tsunami por cristal. Nuestro capitán, el Tsunami, se combina con Montero. Dos puntos para llegar a 24. 3 segundos. Le da uno, la lanza a Petare Martínez. Bueno, si hacía esa, creo que debemos dejar el segundo cuarto sin narrar, ¿no? Sí, señor. Señoras y señores, se va el primero de este compromiso. 24 para Cocodrilos, 19 para Guayqueríes. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos. La transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela. Pedidos ya. Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubi, Banco Bicentenario, tu banca móvil. Bueno, de regreso acá, Guillermo. Buen primer periodo para nuestro conjunto. 24-19. El primer episodio de esta película que estamos viviendo hoy, dominical. La clasificación de Cocodrilos está en juego en estos momentos. Qué manera de arrancar para Cocodrilos. Mira a Betancourt, la presión que le pone a Soho, le pitan la falta. Pero a mí me gusta la agresividad en defensiva de Cocodrilos de Caracas. Diciéndole a Guayqueríes, epa, aquí estamos nosotros y si pretendes ganar, será mejor que traigas tu juego número uno. Ahí con Correa, entró Pepeto Hernández. Parecía movible esa cortina, salió golpeado Anthony Young. Ahora la falta y vale dos puntos para Correa. Lo hace pagar Correa a Pepeto. Ya, parece que quedó golpeado John. Sí, en la cortina. En estos momentos están, bueno, donde está ingresando Solano por Chourio. Pero había abierto este segundo cuarto Chourio, Crisman, Pepeto Hernández, Guerrero y Betancourt. Ahora la variante, ingresa Solano. Por su parte Guayqueríes con Petare Martínez, John Correa, quien está en la raya de los tiros libres, Soho y Centeno. Lanzando y concretando. Oye, pensé que se iba a salir ese balón. Lo cierto del caso es que un abrir y cerrar de ojos. Ponen esto por dos. 9-34. Vamos a Betancourt con la esférica. Solano ahora. Penetrando Solano. Dejando el balón allí, fallando. El rebote es para Martínez. Llegó hasta el aro Solano, pero no pudo concretar. Petare ante Pepeto, busca a Correa. Correa, que se ha estado multiplicando en este, en estas primeras de cambio. Lanzando de tres ahora. Ahí está. Buscando irse arriba. Guerrero agarró el rebote y él mismo la bajó. Se va hacia el aro por cristal. Anoten dos puntos para Guerrero. Muy bien, ahora Guerrero manteniendo la presión ofensiva. Cocodrilos.
que ya sabemos que con 8.45 restando en este primer tiempo, su pan de cada día es la defensa. Oye, la pelota la tiene Estare Martínez, habían dejado solo a, sin marca a Correa, le llegó a petar de nuevo por la misma zona. Lo están dejando demasiado libre de tres. Y cada vez que eso pasa, Petare lo ha castigado. Por segunda oportunidad. Saludos al monstruo, hermanito Roger. Por aquí cerca de la mesa de transmisión. Le llegó la pelota a Pepeto Hernández. Se va hacia el aro por Cristal. La pelota la cachetea a Crisman. No puede en la ofensiva, en el contraataque, Guayque Díez. Sojo cambiando el panorama con Correa, le van a dejar el espacio, lo sigue Pepeto para no dejar el espacio, pero le da la falta y rápidamente. Le volteó el libreto Guayque Díez ahora Cocodrilo, es el que está sacando las faltas temprano. Ya lo tiene con tres a Cocodrilos y no llegamos ni siquiera a la mitad del cuarto todavía. Mira, salió Crisman y Betancourt, ingresa Montero y el Tsunami Luis Betelmi. Pepeto ya lleva dos faltas de las tres en este cuarto. John con el balón. Buscan aquí a Correa. Está llamando a Chobrio también para que entre a la cancha, probablemente por Pepeto. Oye, parecía falta ofensiva. Le dejaron el espacio, doble paso, deja la bandeja y se va arriba. Ahora Guayque Díez por uno. Y es por eso que necesita a Chobrio en la cancha, porque no está siendo defensivamente sólido Pepeto hasta ahora. El nombre de la mano caliente también de Guayque Díez en estos momentos es Correa. Guerrero. Bueno, ya hay falta, clarísimo, lo empujó. Empujando claramente. Esperó Roberto Oliveros para pitarla, pero efectivamente falta de Anthony Young, la primera para él. Ahí viene Chobrio por Pepeto. Lo que usted decía. Sí, no, es que era evidente, se le había escapado varias veces. A veces te ganan los duelos, pero como hemos hablado aquí, Winder, los jugadores tienen su revancha. De repente Pepeto ahorita no pudo detener a su contrario, pero tendrá su oportunidad más adelante y podrá hacer el trabajo por Cocodrilo. Ahorita a Chourio, quedan cuatro del control de 24. Chourio intentaba descargar con Montero, le interceptan el balón, Sojo con la esférica. Se frena un poco, Petare Martínez levanta la mano. Ve a Chourio ahora sobre Correa, evitando o tratando de evitar la ofensiva de Gendry. Sí, buscarlo allí, una buena defensiva. Quedan 10 de control de 24. Centeno, un tapón por allí, no, dice Montero. Pero se recupera Centeno, le roba el balón a Solano, le comete una falta. Oye, parecía antideportivo, era el último hombre, ¿no? Era lo que pedía Solano, pero no la apreció así. Roberto Olivero va a sacar de lado Cocodrilos, pero muy bien la defensa ahora. Primero con la tapa Montero y después Solano, a quien le había ganado el duelo Centeno, lo recuperó quitándole el balón. Oye, acechando allí la defensa, hasta tres hombres en el poste corto de nuestro conjunto. Montero habilitando allí a Guerrero, pero se le zafa el balón, así que raya final. Buena la intención, más no la ejecución, pero buen intento por parte de Cocodrilos en ofensiva en esta ocasión. Sojo, 6:44 por jugarse. Acá muy de cerca por Solano. Me parecía haberlo arrastrado con su cuerpo. Hay una falta fuera de la acción de juego. ¿Falta de quién? De Chourio, me parece. Vamos a ver ante qué dice Correa. Guerreros. Sí, la falta de Chourio en definitiva. Su primera falta en el partido. 6:37 por jugarse. Arriba Guayque Díez por uno. La Superliga Profesional de Baloncesto definiendo en esta conferencia oriental quién será el finalista. Obviamente, Cocodrilos de Caracas buscando su pase a la final de esta primera edición de la denominación Superliga Profesional de Baloncesto. John buscando el espacio, raya final. Por allí no, dice el Tsunami. Oye, mira esa cortina de Centeno, sacando el codo. Concretaron dos puntos, pero se molesta el Tsunami con claridad, ¿no? Sí, no le gustó que no sentenciaran ese aparente empujón. Abajo, está abajo por tres. Cocodrilo, restan seis minutos. Chourio le llega el balón, va a lanzar de tres. Falla. Le está costando ahora a Cocodrilos ofensivamente. Y allí que deben rotar más el balón. John, bien, Solano, ahora, Solano. Bien, Solano. Lanzándose allí y el balón va a favorecer a Guayque Díez. Muy bien, Solano, porque tenía a un jugador mucho más alto y corpulento que él. Pero se le lanzó al interceptar esa pelota y casi lo logra.
Ingresa César García, lo hace por Chourio. Qué importante sería que César embocara un par de triples acá. Porque ahora lo que le está costando a Cocodrilos y es cuando sufre ofensivamente. Ojo. Se la dio a Correa. Correa lanzando de tres, triple de Correa. Y este hombre hay que pararlo, Guille. Sí, tal cual. Chourio no pudo. Pepeto no pudo. Ahora le traen a César. La diferencia ahora es 6. Vamos, muchachos, en ofensiva. Montero buscando el espacio. Se la da a Solano. Quedan 12, el control de 24. Correa marcando ya a Solano. Se lo lleva allí Solano. Se combina con Guerrero. Buena la ejecución. En estos momentos, punto número 28. Va a ser efectivo, muchachos. Sí, es ofensiva lo que le está costando ahorita a Cocodrilo. Porque en defensa ya sabemos de lo que son capaces. Montero, le llegó la marca allí en el switch a Correa. Quedan 8, del control de 24, sale de la ayuda. Ey, Centeno, claro, sí, señor. Ofensiva, por claro. Supuesto. Clarísima. Tiene rato jugando Centeno allí con, digamos, con fuerza, para no decir otra denominación. Sí, pero es que Neta fue directo a golpear a Montero y por eso es que se la sentencian. Hay tiempo. Tiempo de televisión, claramente. Mira, ahí está. Vamos a entrar. No, recibiendo, iba a decir que recibían con aplauso de los muchachos porque ahora sí le aplicaron una en defensa a Guayquerí y le pudieron con esa falta recuperar el balón. El partido aún apenas comienza, 32 para Guayquerí, es 28 para nuestro conjunto. Nosotros aprovechamos de decirle a ustedes que nuestras redes sociales, @cocodrilosbbc, @cocodrilosbbc, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y por supuesto acá en este canal de YouTube. No dejen suscribirse al canal, es gratis la suscripción, denle a la campanita para recibir la notificación de cuando estamos en vivo y por supuesto compartan, comenten y denle me gusta a esta transmisión para que todas las personas que quizás aún no lo saben o no se han enterado puedan unirse al canal oficial de Cocodrilos de Caracas, el equipo de la capital. Gustavo González, Renny Medina, Antonella Noriega, Nilda Colón de Castro, bueno, bendición, mamá. Saludo para ella, en sintonía. Darwin Alcántara. La costurera, la está viendo las costureras los árbitros, bueno. Qué elegancia tienen los árbitros entonces. Gracias por su fiel sintonía. Bueno, Renny Medina dice, ¿cómo va el juego? 32-28. Segundo cuarto, 4:55 por jugarse. Parque Naciones Unidas del Paraíso, Caracas, Venezuela. Este compromiso entre Cocodrilos y Guayquerías de Margarita, Superliga Profesional de Baloncesto. Hacer efectivos en ofensiva ahora. Eso es lo que le ha estado faltando a Cocodrilos en el inicio de este cuarto. Montero. Acaba muy de cerca por Farid. Este se la da a César. Van a habilitar bien a Guerrero. Guerrero ante Petare Martínez. Su eso, movimiento eso le llegó bien a César, lanzando de tres. Eso es lo que está faltando, embocar. Pero el movimiento fue correcto. Dásela a Guerrero. Aísla a César García. Lo que hay es que embocar el tiro, muchachos. 4:28 por jugarse. 32-28. Tojo marcado muy de cerca por Guerrero. Busca a su compañero Farid. Ya lo consigue. La marca del Tsunami. Solano. El mismo Farid agarra el balón. En suspensión ahora. 2 puntos para Farid. Pero fue buena la defensa. Tuvo fortuna Farid que le cayó la pelota nuevamente a él y en posición para lanzar. Una buena marcación de nuestro capitán el Tsunami allí cambiando la defensa ante Farid. Solano con Montero. Montero en la ejecución buscando los espacios, marcado muy cerca por Sojo, le sigue acechando Sojo, pero le gana allí la batalla. Oh, wow. Era foul y vale si la convertía Montero, que la hizo muy bien. Y estuve a punto de decirte, lo que pasa es que él inmediatamente lo hizo, que Montero atacara a Sojo, porque Sojo le ha hecho una mejor marca a Solano que es Le Guillén. Pero al hacer el switch con Montero encima, iba a ser muy difícil para Sojo mantenerlo y contenerlo. Eso es. Efectivo para Piculín el primero. Convirtiendo tiros libres. Por cierto, también lo hemos dicho, muy versátil. Piculín a la hora de jugar, baja el balón. Hace de todo, cómo no. Juega dentro de la pintura. Juega defensa, es bueno en ofensiva. Lanza el segundo, lo falla, pero el rebote lo captura el Tsunami. Este con César García y ya está. Ahora aprovechar esta ventaja que te acaban de dar. El Tsunami recibe una falta y vale el Tsunami. Era de
del tsunami de ponerla a valer. Y se lo goza nuestro capitán. Con autoridad, con fuerza, con potencia. Y ahora a sumar el tiro libre, vamos. Solicita tiempo la gente de Guayqueríes. Se lo gozó Luis Betemino, es para menos. Tomó el rebote, lo habilitaron con fuerza, con foul. Y ahora a castigar de los tiros libres cuando regresemos de esta pequeña pausa. Transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico. Bueno, de regreso acá, momentáneamente paralizado el partido porque se fue la pizarra y Guillermo. Sí, la pizarra central está en cero, pero también lo está el reloj de juego de las pizarras que están encima del tablero de cada uno de los extremos de la cancha. Llaman a la calma a los jugadores. Ahí se retira hasta su banquillo mientras están solucionando. Entonces es el séptimo partido de la ronda final. Arroba Cocodrilos BBC, arroba Cocodrilos BBC en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y por supuesto en esta red social como lo es el canal de YouTube. Nosotros los invitamos a que nos sigan. Nuestras redes sociales, nuestro director Anthony Morales nos indica que vamos a hacer otra pausa hasta que... Sí, mientras arreglan el tema con los tableros. Vamos a una pausa en el audio y ya regresamos. Salve. La transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica. De regreso acá, Parque Naciones Unidas del Paraíso. Se reanuda allí la pizarra. Decíamos que el tsunami recibió falta con autoridad. Se la gozó con la potestad o la posibilidad de colocar esto por dos. Efectivo en los tiros libres, muchachos. Vamos, eso es. Está el tsunami. Esto fue lo que faltó ayer, Winter. Si no, estuviéramos ya celebrando el pase a la final. Sí, estuviéramos analizando, ¿no? Lo que fue la serie como tal. Soho buscando allí a Basen. Acá una cerca por César. Me sale en el switch. El tsunami, Betelmi. Lanzando Petare Martínez. Esta vez falla en la zona izquierda de la ofensiva. Ahora Cocodrilo con una cesta doble y con un triple pueden empatar o irse arriba respectivamente. Hay que aprovechar ahora esta ofensiva. Muy bien el pase. Buena la habilitación. Descargando con el barrer. No puede fallar eso. Totalmente libre. No puede. Hay que castigar ese disparo, muchachos. Como dicen por allí, con tiempo y espacio. El Ali no se funciona. Interceptan el balón allí. El contraataque de nuestro Cocodrilo. Se la dan a Pingüilín. Pingüilín a un lado con César. César. El hermano César lanzando de tres, falla el rebote con autoridad de Guerrero por Cristal, se sale el balón, lo lucha
Allí Montero, este con Solano. Solano se va hacia el aro. Hay una falta antideportiva. ¡Wow! Así habrá sido la falta para que la pitaran antideportiva. Está levantando la mano Sojo. Está levantando la mano Sojo. Vamos a ver a quién se la dan. Y se va a parar el partido un momento, por un instante. Sí, está parado. Otra vez el reloj que está encima de la canasta, donde está en ofensiva Cocodrilo, otra vez se volvió a apagar. Y uno es perfecto allí. Ya vemos a Maradona corriendo mucho. Sí, Maradona hoy. Personaje acá del recinto, el que ya ha tenido la oportunidad de visitar, sabe quién, de quién estamos hablando. Se molesta porque se despega. Lo que hacen es despegar. Eso fue lo que pasó. Despegaron atrás el enchufe del reloj. Eso es lo que pasa, que despegan el enchufe del reloj allá atrás. Alguien pasando lo desenchufa sin querer y eso es lo que molesta a Maradona. Pero ya pusieron orden, ahora a cobrar el intencional. Vamos a hacerlo valer, Gelvis, vamos. Eso es, más nada. Ahí está, punto número 33. Ahora empatar la pizarra y tener el balón, muchachos. Elvis concentrándose, muy efectivo Solano en esta raya de los tiros libres. El segundo también lo concreta. Posesión también por la antideportiva. Y ahora se empata valer de nuevo el partido, esta vez a 34. Solano con el balón. Le dejaron el espacio, Solano, y la clavó. El espectáculo de Solano se hace presente en estos momentos. Se va arriba Cocodrilos de Caracas, la locura acá en el pantano. Qué manera de cambiarle velocidad a Farid para dejarlo estacionado. Ahora la defensa, muchachos. Farid ante el tsunami, lanzando el gancho y se sale. El contraataque de Cocodrilos. Qué bien le cambió velocidad Solano a Farid. Otra vez lo tiene aislado, vamos a ver si lo vuelve a atacar. Ahí lo está atacando, pero descarga con Montero. Es que ahora Farid la hizo bien, se echó para atrás sabiendo que... Se la dan a Guerrero por Cristal ante Basel. Dos puntos. Y el público hace su juego. Dice Solano que es hoy a meterse en el partido. 38-34 en un abrir y cerrar de ojos. Se cambia el panorama, Guillermo. Pero lo que es reconocer las situaciones, Winder. Reconoció Solano, te vas a acercar, está bien, te cambio de velocidad y te clavo la pelota. Te vas a alejar, bueno, hago el pase de salida para conseguir a Guerrero solito abajo con un marcador más bajo. Y eso no puede ser bueno para Guayquería y no lo es. Le convierten dos puntos más, se van arriba por dos cestas. Ahora sí, en ofensiva, a diferencia del inicio del cuarto, Cocodrilos tomando todas las decisiones correctas y haciendo pagar a Guayquería. Esta es la locura, esto es el pantano, Parque Naciones Unidas del Paraíso, señoras y señores. Estamos abajo, empatamos a 34 y en tres ofensivos, un momentico, Guillermo. Y ya casi estás arriba por la misma cantidad por la que estabas arriba al finalizar el primer cuarto. Terminaste arriba por 5, estás arriba ahorita por 4. Y esa es la fórmula para ganar en cualquier deporte, ¿no? Terminar con más puntos que tu rival al final del juego. Y si estás en casa, más todavía. 2 minutos, la presión sauria se hace presente. Eisley Guillén, que había ingresado hace algún instante, lo que hace no había tenido, digamos, protagonismo allí. Es que tenía dos faltas, Guillén. El rol allí con Farid. Bien, ahora sí se le escapó bien Farid a sus rivales. Y a veces simplemente es de buena defensa, pero te gana la ofensiva. Montero con la esférica. Se la dan al tsunami. Solo, al tsunami lanzando de tres. Pero bien, tomó la pelota tsunami y pudo marcar la diferencia. Guillén con base en este lanzando, fallando. Ya salió esa pelota. Queda 1-13, la diferencia es 2. Solicita tiempo nuestro técnico. Solicita ahí para reajustar. Buena decisión, porque necesitas ser claros en esta ofensiva. Cuando resta 1-13, para poder ampliar un poco más la diferencia. En pocas palabras, no puedes fallar esta ofensiva. Tenemos mensaje, Winter. Sí, por allí dice Manuel Fuente, Maradona, un gran trabajador, saludos desde España, claro que sí. Por eso es que digo, el que sepa quién es Maradona,
sabe de quién estamos hablando. Osvaldo Hernández dice desde Brasil, apoyo total. Juan Camacho, los narradores van a Cocodrilos. Bueno, Juan, arroba Cocodrilos BBC, el canal oficial de Cocodrilos de Caracas, por supuesto que vamos a Cocodrilos. Sí, hay que explicarlo porque la gente no tiene por qué saber. Estás en el canal oficial de Cocodrilos de Caracas. Evidentemente, hacer el canal oficial de Cocodrilos de Caracas, le estamos ligando a Cocodrilos, eso no queda la menor duda. Así es. De todas maneras, agradecido por estar en sintonía. No, y la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? De repente le compartieron la transmisión, que es lo que pedimos que hagan, y no saben que es el canal oficial de Cocodrilos de Caracas. Bueno, es el canal oficial de la capital, del equipo de Cocodrilos de Caracas. Bueno, uno de los pocos equipos que este año así es, tuvo su streaming, utilizando esta tecnología para bien, ¿no? Y nosotros muy agradecidos de tener la oportunidad de ver estos encuentros. Sí, es Guerrero, habilita Solano. Solano, lo dejaron solo allí. Concreta par de puntos Solano. Y qué manera de hacer efectiva la ofensiva. ¡Epi! Casi la pierden ahora. Buena defensa ahora de César desde el vamos. Basen puede resolver, pero buscando apoyo. Ahí vemos a Guillén. Cambiando de ritmo, como siempre, Guillén, tratando de llevarse la marca. Ha sido una falta allí de Guerrero. ¿Se la dieron lanzando? Sí, me parece que sí, que es de Guerrero. Ahí dos tiros, ya estamos en colectivo. Bueno, ambos conjuntos ya en colectivo. Quedan 37 segundos con 4 décimas. Va a estar el sastre Heile Guillén en la raya de los tiros libres. Ahora meter presión al público para que Guillén falle los dos, mejor todavía, pero si es uno por lo menos es bueno. A ver qué pasa, la presión sauria se hace presente, Guillén fallando, pega en el hierro. Y el público haciendo su trabajo también para los que quizás no son muy, muy duchos con el básquet. Aquí es donde el público entra en casa, en juego. Donde la localidad se hace valer. Guillén, el segundo, efectivo Guillén. Uno de dos es bueno para Cocodrilo. Su primer punto para Guillén en el encuentro. 35 segundos para que culmine esto. Lo baja Montero. Solano. Viendo allí, consumiendo lo más posible. Hay diferencia de 10 segundos entre el reloj de 24 y el de juego. Mira, tiene a Farid de nuevo. Vamos a ver qué inventa Solano. Ay, wow. Se la lanzó. Cambio de ritmo allí. Se giró, lanzó y falló. Está bien, pero buen movimiento para tratar de encestar ese balón. Quedan 12 segundos, la maneja Heile Guillén buscando un lanzamiento largo, Guayquerías, para empatar las acciones. Se la dan allí a Basen, desde muy larga distancia lanzando, el rebote es para el Tsunami, se queda con el balón, la diferencia es de 3, se termina el segundo cuarto, el Pantano haciendo de las suyas, arriba Cocodrilos, nosotros haremos una pausa y enseguida volvemos con mucho más. Somos Cocodrilos de Caracas, ya venimos. Esta transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela. Pedidos ya. Central Madeirense. Alberico. Centro Ferretero El Pico. The King Store. Cubit. Banco Bicentenario. Tu banca móvil. Esta
Esta transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubit, Banco Bicentenario, Tu Banca Móvil, La transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubit, Banco Bicentenario, Tu Banca Móvil, regreso acá, Guillermo. Ya ves, Llanos. Viendo el espectáculo de la cheerleader. Caridad, Chir. Como siempre, un gran espectáculo de ella. Vamos a apreciar para repasar. Mientras vemos en el fondo a las cheerleaders, algunas de las estadísticas del juego de hoy. Ahí tienen la distribución por cuartos. Y lo que ha pasado hasta ahora, 40 a 37. Cocodrilo ganó el primero y cayó en el segundo. Mientras tanto, tenemos a los mejores anotadores del encuentro. Kelvin Solano con 16 ha sido el mejor desde temprano. Y Juan Guerrero, que ha tenido un partidazo, con 13. Montero con 6, además de 5 asistencias. Los mejores anotadores para el día de hoy para Cocodrilos. Esto está 40 por 37. Vamos a ver ahí a los líderes saurios también. Ya Kelvin Solano con 16 puntos, lo decíamos. Pero en rebotes y en asistencias, Guerrero y Montero respectivamente. Bueno, distribuido allí tanto la defensa como la ofensiva de nuestro conjunto. 40 por 37 está esto, como lo vamos a ver ahora en pantalla. 3 la diferencia, Winder buscando rematar en el segundo tiempo. No, vamos a dejarlo allí con la gráfica de la cheerleader con su espectáculo. Vamos a dejarlo sin audio, pero para que disfruten del espectáculo, ya volvemos.
Transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubit, Banco Bicentenario, Tu Banca Móvil, La transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubit, Banco Bicentenario, Tu Banca Móvil, La transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubit, Banco Bicentenario, Tu Banca Móvil,
Esta transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya. Central Madeirense. Esta transmisión. Estamos de regreso, Guillermo. Sí, acaba de arrancar esto. Falta sobre Kelvis Solano. Va a cobrar tiros libres. La falta fue de Kendrick Correa. Esto está 40-37. Quiere Kelvis empezar a extender esa diferencia y así lo hace. Convierte el primero. 17 puntos para Kelvis. Está en la cancha con Luis Betelmí, César García, Luis Montero y Juan Guerrero. Por parte de Guayqueríes, Heisler Guillén, Dominic Sutton, Kendrick Correa, Francisco Centeno y Kenneth Farid. Convirtió a ambos Kelvis Solano. Hoy los acompaña Winder Castro Colón en la narración, arroba Winder Castro Colón, y quien les habla, Guillermo Llaver Llanos, en los comentarios, arroba Guillo Llaver. Se reanuda la acción, tercer episodio. Se fue arriba Cocodrilos de Caracas. Está Farid enredado entre tres personas y ¿qué pasó? Una falta, dice allí Roberto Olivero. Guerrero no lo puede creer. Pero como usted está analizando, 14 puntos solamente se hizo en ese segundo cuarto. Está analizando las estadísticas y habíamos dicho allí que Correa se había multiplicado hasta 10 puntos de esos 17 en el segundo cuarto. 16-18 quedó el segundo cuarto. 16-18, exactamente. 16-18, ganó por 2 puntos Guayquería y eso es lo que hace cuando falla Farid. De esos 18, 10 han sido de Correa, que se multiplicó en ese segundo cuarto, increíblemente. Te iba a decir que falla Farid, Winder, y hoy le está pasando a Guayquería, es lo que sufrió Cocodrilos ayer, fallando tiros libres clave para volver a meterse en el juego, en la pizarra. Bueno, Farid allí tenía 5 puntos, ahora con esto llega a 6. Mira, comete una falta, claramente. Clarísimo. Intentando interceptar el balón a Guerrero. Está jugando hoy Guerrero muy controlado e inteligente, no se está molestando por los fouls, está sabiendo dónde colocarse. Jugando inteligente. Solano, tomando con protagonismo, descarga con Guerrero, este con César. Vamos, César. Buena de César, ahora busca con quién acompañarse. Ahora camina. Qué lástima, porque dice había habilitado bien a Montero abajo. Se comprometió César con ese giro. Es que es muy difícil, porque te vas a encontrar a Farid de frente. Si no tienes a quien darle la bola, te van a dar un tapón. No hace falta la chispa de César, ¿no? Sí, totalmente. Pero analizando bien, y quizás lo que no se anotan o lo que no se visualiza bien, la defensa de César también ha sido extenuante. No pudo Pepeto, no pudo Betancur en su momento. Trajeron a César y Correa se aminaló allí un poquito. Sin duda, sin duda. La defensa es clave también. Ahora Farid sí consiguió estar profundo en la llave y marca de media distancia. 42-40. Más bien de corta distancia. 8-42 por jugarse. Solano. Tenían a Betelmí solito abajo. Montero, se la da a César. César, triple amenaza, prefiere penetrar. Busca el espacio, César. Y decíamos, importante la chispa de César García. Haga presente, bueno. Totalmente. La historia va a ser otra.
contar con la artillería de César García, el hermano. Primero dos puntos para él en el encuentro, restan 8 con 18. Correa retando allí a García, le sale a la cortina Farí, en el pick and roll allí con Farí, no puede. Buena la defensa ahora de Tsunami, le quita el balón. El contraataque de Cocodrilo por intermedio de Solano, cambiando de ritmo, se gira Solano, recibe la falta. Hay falta, hay falta. Vamos porque... a ver a quién se la van a dar. Ah, se la dieron a Guillén. La tercera falta de Guillén. Es que Guillén no ha podido con Solano. Fíjate que se lleva otro golpe, está allá en la esquina. Sojo ha marcado mucho mejor a Solano que Guillén. Y esto lo está explotando Helvis Solano, que ve a Guillén enfrente y se le abren los ojos, como que voy a atacarlo con todo. Montero se la da el Tsunami, que tenía rato pidiéndosela. Fíjate que le cambia la marca, ahora es Gendry el que está con Solano. Solano lo gira lanzando de tres, coquetea el balón y se sale. Iba a cerrar la locura si iba a entrar este balón. Vemos a Heile Guillén ante Solano en estos momentos. Le sale la marca ahora el Tsunami, Luis Betelmín en el switch. Se la dan a Correa, habilitan a Centeno, este antes de García, ahora se la dan a Farí, por allí no, dice Guerrero, tiene el balón momentáneamente, pero aparece Sutton. Le cayó la pelota a Sutton, tuvo la fortuna de que le cayera la pelota y pudo marcar allí en la pintura. Oye, doblemente marcado allí Farí. Es que no ha podido Farí. Ahora en el rol, parecía una falta de Solano, o antes de Solano, quise decir. Sí, parecía que lo agarraba. Yo también pensé lo mismo, pero no la vieron los árbitros. Ellos están más cerca que nosotros. El balón es para Guayquerí. Esto está por dos. Arriba Cocodrilos. Centeno, triple amenaza. Prefiere penetrar a un lado con Correa. Este también prefiere penetrar. Lanza la bomba, no explota. Centeno le cae el balón a las manos. Guerrero allí con el rebote. Doblemente marcado, se zafa. El Tsunami prende los motores, se la da Solano. Solano con el Tsunami, que le había levantado la mano. El capitán lanzando de tres falla. Wow, qué lástima, porque fue un tiro totalmente abierto. Cuando restan 6.50, hay que castigar eso, muchachos. Y buena combinación entre Solano y el Tsunami. Sutton en suspensión, lanzando, se va a quedar corto. El balón le queda a Solano. Levanta la mirada. Solano cambiando de ritmo, se la da a Guerrero. Guerrero lanza la bomba y explotan los dos puntos. Punto 46 para Cocodrilos. Qué bien ahora en el toma y dame con Guerrero. O más bien en la descarga con Guerrero en la pintura. Centeno solito otra vez. Centeno lanzando de tres. El balón pega en el aro y con autoridad para el Tsunami. Él mismo baja el balón. El Tsunami cambia de panorama con Solano. Tiempo y espacio, ¿no? Se frena por Solano. Está bien. Si no te sientes cómodo con el tiro, ataca. Guillén no te ha podido parar en todo el juego. Epa, mira cómo lo agarran. Solano con Pinguilín y por Cristal. Dos puntos. Está viendo lo que es aguantar, esperar. Una mejor opción de pase llegó y son dos puntos facilitos. La locura en el pantano se hace presente. El público se lo goza acá en el Parque Naciones Unidas. Y también los fanáticos que están viéndonos a través de nuestra señal, Guillermo. Aprovechamos de saludar a nuestro pana Edinson Brea. Que me dice Michael por aquí. El hombre está en Chile, está manejando su vehículo, pero la tecnología le permite ver el partido mientras está observándolo. Bueno, concéntrese en lo que está haciendo también, escúchenos por lo menos. Y así como todos ustedes, se va arriba nuestro conjunto, 48-42. Luis Correa, tenemos a Mervin Uzcategui, Johnny Matías. Así que bueno, saludos para todos ustedes, estamos haciendo los ajustes, amigos. Disfrutando del show de las cheerleaders. Por lo pronto, Cocodrilos ha tomado ventaja de 6. Finalizó el primer cuarto arriba por 5. Al medio tiempo estaba arriba por 3. Y ahora ha aumentado la diferencia a 6. Restando 6 minutos con 2 segundos arroba, en este tercer cuarto. Arroba Cocodrilo BBC en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y por supuesto por acá por este canal de YouTube. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Denle al botón de suscribir, es gratis la suscripción. No hay que pagar nada para ver el canal de Cocodrilos BBC. Le dan a la campanita para recibir las notificaciones. Y por supuesto, por favor, compartan, comenten y le dan me gusta a esta transmisión. Para que todo el mundo se entere y pueda estar con nosotros en el canal oficial de Cocodrilos de Caracas. El equipo de la capital. Bueno, saludos a Arnaldo Morales, haciendo el trabajo de su querubín. Saludo para Arnaldito Morales.
48-42, 5:55 por jugarse. Tercer episodio apenas. Este es el séptimo partido de la Conferencia Oriental en su final de la Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela. John, una buena marca de allí de César. Cambia de panorama con Petare. Queda un segundo, lanzó forzado. El balón le cae en las manos a Correa y no puede tampoco. Qué lástima, porque se lucharon el balón allí. Correa casi convierte y luego se lucharon el balón y la perdió el Tsunami. Se ríe el Tsunami con Guerrero porque estaban peleando ellos dos el balón. Sí. John, no pueden dejar a John solo. Le llega el balón solo, no puede. Otra ofensiva, pero mira, le llega el rebote de nuevo sin querer a las manos de la gente de Guayquerías. Correa ahora lanzando de tres, ahora sí. Demasiadas oportunidades como para que no te castigaran. Lo dejaron solito en la esquina y castigó. Muerto de la risa, Guerrero. A fin de cuentas, esto es para divertirse, ¿no? También es un juego. Claro. Montero, cambiando de ritmo allí. Falta ofensiva ahora de Montero. Cuando buscaba el balón. Arrolló a Farid. 48-45. Restan 5 minutos 2 segundos de este tercer cuarto. Arriba por 3, Cocodrilos. El balón lo tiene Guayquerías. Amando a la jugada número 2, Eisle Guillén. El sastre. Está la orden de presionarlo apenas para el balón. Ahora es Pauli Vale de John. Que castiga a su oponente. Y tiene la oportunidad ahora desde los tiros libres de empatar el juego. La segunda falta para Solano. Van a haber dos tiros. Un punto la diferencia. Busca empatar la pizarra de Anthony John. Busca el público desestabilizarlo. Consigue el adicional. Se empatan las acciones. Esta vez Guillermo a 48. Solano. Sector derecho. Retrasan el balón para Guerrero. Este lanza de tres. Triple para Guerrero. Anota el tres. Muy bien ahora el juego entre Solano y Guerrero. Aisló a Guerrero para el triple y lo castiga de larga distancia, Juan. Se anuncia Pepeto Hernández. Repito, Winder, qué bien lo está haciendo hoy todo Guerrero. Eiler Guillén, de ahí le va a lanzar. Es muy largo, no puede. Oye, Américo dice que el balón salió favoreciendo a Guayquerías, pero reclamando... una falta, sí. Montero, no, que le empujó el balón. John, pero... la decisión es arbitral. Salió César, ingresó Pepeto Hernández. John, buscando allí con quién acompañarse. Quedan 10. No tiene a nadie, segundos. No consigue a nadie. Descarga en Petare Martínez. Quedan 6. Este lanza de 3 se va a quedar corto. Sí, señor. Ahí pegó el balón en toda la punta del aro. Buena defensa ahora. Cerrando los espacios. Ahora Guayquerías con una defensa 2-3. Guerrero, triple eso, amenaza, tírasela. Sí, se animó. Triple para Guerrero, son 3 puntos. Llega a 6 en menos de un minuto. Y Guerrero sí. Lo está haciendo todo bien, hay que darle la pelota cuando está así encendido. El hombre de la mano caliente en estos momentos, también zona para el equipo, la defensa. De nuestros cocodrilos en estos momentos, le llegó a Petare Martínez. Prefirió penetrar. Petare Martínez lanzó. Un si Dios quiere y no quiso. Y la ahí el espectáculo, Montero. El espectáculo de Montero. La clavó Montero. Otra ofensiva hace que el equipo de Guayquerías solicite tiempo y la locura en el pantano se hace sentir, señoras y señores. Arriba Cocodrilos por 8, Guillermo Yader. Espectacular esta última secuencia ofensiva de Cocodrilos de Caracas. Primero dos triples de Guerrero, totalmente solo. Le... ha castigado a ambos, a Guayquerías, y ahorita con este robo de balón, o este quiebre rápido, más bien es la correcta apreciación, pudo clavar la pelota Luis Montero y la diferencia ahora son 8 puntos para Cocodrilos de Caracas en este tercer cuarto. Comentan que el equipo Saurio
se enfocó temprano para poder ajustar las piezas y se ha demostrado hasta ahora. De hecho, vimos previo al juego, justo antes de arrancar, que Carl Herrera se reunió con sus muchachos, conversó con ellos brevemente en la cancha, en la línea de tiro libre, y qué manera de salir de este equipo hasta ahora, Winder. Ah, sí, señor, ahí estamos. Luis Correa, el pana Hugo Villín, saludos para ti, hermano. Luis Correa, todo uso. Bueno, escuchen ustedes lo que está ocurriendo acá, este grito de guerra. Cocodrilos, muchas historias escritas en este recinto y más con esta franquicia, ¿no? Contra Guayqueríes. 3 minutos para que culmine el último, o este tercer episodio, para esperar el último cuarto. Mira la presión ahora en la defensa. Tiene 7 en el control. Ha funcionado la zona 2-3. Son 5. Haley con John lanzando, fallando el rebote. Lo luchan allí. Es Montero. ¡Wow! No, Montero no lo puede creer. Bueno, y le pitaron el técnico. No, estaba advertido. Estaba advertido. Le pitaron técnico a Montero por el reclamo luego de que perdiera la pelota. En el primer cuarto, Roberto Olivero le dijo a Montero: la próxima que haga, te voy a quitar el técnico. Sí, pero lo que está pidiendo ahí está Montero. No, y Carl Herrera está pidiendo repetición. Lo que está pidiendo es la repetición para ver de quién salió. Dice que no. Carl le dice que no lo voy a pedir, que se quede tranquilo, que estamos jugando el juego que ellos quieren. No pasa nada. Ahora a meter presión el público, eso es todo, para que siga fallando el tiro libre. Guayquería no ha estado bien de los tiros libres. De hecho, Heiler Guillén ya falló uno. Incluso está Montero ahí con Carl Herrera en estos momentos, conversando, llamándole a la calma, lanzando ahí Guillén, concretando el primero. Bueno, el tiro. Convirtió uno, Guillén tiene el balón. O sea, convirtió el técnico, obviamente, pero van a revisar la jugada. Con la televisora nacional, vamos a ver cuál va a ser la decisión. Están deliberando los árbitros. No pasa nada, Montero. Juegazo el que está hasta ahora llevando a cabo el dominicano. Ahí están deliberando los árbitros. Van a traer a César García. Vamos a ver si es por Montero. Para darle un respiro o se lleva a Betelmí. No, pide que se acerquen a los muchachos. Vamos a ver a quién retira, porque está esperando cambio César García. Se anunció César. Están deliberando los árbitros, como lo ven allí. Podría ser por Roberto Olivero, el de la mano derecha. El Daniel Pacheco, el de la izquierda. Daniel Pacheco hoy como árbitro principal. Roberto Olivero como uno de los auxiliares, pero con su vasta experiencia, obviamente, y su jerarquía, ¿no? Están allí. Qué bueno, deliberando los árbitros, vamos a ver la decisión. Y es de Cocodrilos. Es de Cocodrilos. Tenía razón Montero. Ahí está. Bueno. Y eso fue lo que le reclamó Carla Montero. No, no se lo reclamó, ese fue el ímpetu. Quédate tranquilo que yo me encargo de esa parte. Así ahí es. Está, el balón para Cocodrilos. Bueno. La decisión correcta es esta, la revisaron y eso es lo que tiene que pasar. No, no sucede más nada. Solano. Para eso está la repetición. Tal cual, esa es una herramienta, ¿no? No solamente en este deporte, sino en el béisbol también. Solano. Lo que le molesta acá. Media distancia. ¡Solano! 2 puntos para Solano. Dígalo. Lo que le iba a decir, que lo que le molesta acá es que Montero le ha pitado un técnico en una jugada donde el balón termina siendo tuyo. No hubieras dicho nada, quédate tranquilo, revisamos la jugada, no pasa nada. No. Eso es lo que le molesta acá. Y con razón. Y es lo que le dijo a Montero. Heiler Guillén. Ahora sí ves, levanta la mano, tranquilito, no pasó nada, yo le di la falta. De una cortina allí, de una jugada que iba a ser de antología, ¿no? Sí, la iba a clavar Farid si no le comete la falta. Y ahí está el cambio, César por Montero, más nada, tiene 4 además Montero. Sí, a descansarlo. Necesitas preservarlo porque te queda un cuarto de baloncesto y está una falta de ser expulsado. Qué buen ambiente estamos viendo acá en el Parque Naciones Unidas del Paraíso. 7º juego de este final de conferencia.
Final de conferencia y dos tiros. Para Farid, sí. En colectiva ya nuestro equipo, hay que cuidarse esos detalles porque aún queda mucho tiempo para en este tercer episodio. Metiendo la bulla al público presente. Farid pica el balón. En dos oportunidades, se afianza Celaro y la falla. La presión sauria se hace presente en estos momentos. Qué importante que Cocodrilos tenga el apoyo del público. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiros libres ha fallado Guayquerie. 5 los ha fallado Farid. Farid en dos oportunidades se afianza y falló en 6 oportunidades. Así es, sexto tiro libre que falla Farid. Y ahí está la diferencia. 12 con 8 por jugarse. Tercer episodio, cambiando de ritmo Solano. Ante Petare Martínez, le llegó al Tsunami, este con Pepeto, en la triangulación, Pepeto se va hacia el aro, 2 puntos para Pepeto con autoridad y con se lo fuerza, goza, sí. Se lo goza allí Pepeto porque recibe la falta también Pepeto y estará en el adicional con el triple Antigua. Y lo retó a Farid, le fue de frente a Farid. Y le logró meter la cesta y recibió la falta. Y hay que de verdad tener valor para hacer eso porque Farid es una montaña ahí en la pintura. Pero va a tener que irse a sentar. Es su primera falta apenas, pero obviamente no quiere que se le altere el esquema a Favarelli en lo que queda de encuentro. Mira, por segunda vez en estos dos partidos el equipo de Cocodrilos con 11 de ventaja. Hay una falta ahora. Sobre Gelvis. Sí, señor. Así que no la hace valer Ernesto, pero... Gelvis Solano recibe la falta. Es la quinta de... La cuarta, perdón, de Guayqueríes. La segunda para Petare, para Edgar Martínez. El saque de fondo. Gelvis tiene que servirla ya. Se la da Guerrero tiempo, finalmente, sí. Y la viene a buscar él mismo. A ejecutar la jugada. Ahora la marcación hombre a hombre del conjunto de Guayqueríes. 7 del control de 24. Gelvis busca el espacio. Gelvis media distancia. Se le saca el balón ahora a Centeno. Cuidado ahora en el contraataque, Guayqueríes lo pudieron frenar. Epa, no dejen a John solito. A un lado con Sojo, este lanzando de tres, fallando. El rebote queda rifado, pero es César que captura este balón. Rebote largo, pero César estaba atento. Busca Yelvi, que emprende los motores. A un lado con el Tsunami. Le saca el balón momentáneamente, lo recupera. El Tsunami. Pero se lo lleva al poste y ahí tiene ventaja Luis. El pero bien, bien marcado, estuvo bien marcado por Petare. Sí, le había ganado la posición. Pero está bien, ahí tiene ventaja él. Y ahora Basen. Oye, qué flote tiene este jugador, ¿no? Explosivo, sí. Cuando le dan entrar así a la pintura es muy difícil pararlo. La diferencia es 9. Diferencia 9, queda 1 minuto con 2 segundos por jugarse de este tercer episodio. Final de conferencia de la Superliga Profesional de Baloncesto. Conferencia Oriental, le dejaron el espacio a Gelvis. Raya final, ahora se sale, descarga en Pepeto. Pepeto se va a afianzar hacia el aro. 2 puntos para Pepeto y como usted decida, el deporte da oportunidades. Así es, el deporte da oportunidades. No pudo al principio en la defensa y míralo ahora. Le hace una Farid, ahora hace otra. Buscando allí Centeno, pero se ayuda con la mano. Sí, es que es lo que le dice Betelmí. Yo creo que Betelmí tiene razón. El deporte te da oportunidades, ahí la tiene Pepeto y ha convertido ya 2 cestas. Diferencia de 9. Gelvis. Buena cortina del Tsunami. Se va hacia el aro, por Cristal falla, el rebote para Guerrero, lanzando, fallando. Wow. 10 segundos quedan del cuarto. Sí, llama la calma, Basen. Se le va a acabar el tiempo. John, quedan 2 segundos. Se acabó el tiempo, buena defensa ahora por parte de Cocodrilos. Y el Tsunami pide 2 arriba. Ah, no, le dieron la falta. No, me parece que es 2 arriba. Me parece que la seña fue 2 arriba. A ver, están conversando los árbitros. Yo vi que señaló 2 arriba. Daniel Pacheco. Tienen que revisar allí. Se había acabado el tiempo. Mira, Chrisman se está anunciando. Está dando 1 segundo. Están poniendo 1 segundo. La van a revisar. La van a revisar, sí. Allá va Daniel Pacheco y va Américo Rodríguez. Está ingresando Chrisman en estos momentos. Yo vi que Pacheco hizo seña de 2 arriba. Roberto Oliveros pitó la falta. Entonces van a revisarla. Están deliberando Américo Rodríguez y Daniel Pacheco en estos momentos.
se acerca Roberto Oliveros a hablar allá con Carl para explicarle qué es lo que están revisando. Y ya les vamos a decir qué deciden los árbitros. De hecho, Guerrero estaba celebrando porque él vio que pitaran dos arriba. Humberto Martínez, saludos. Sintonía. Vienen caminando los árbitros. Vamos a ver la decisión. Américo agarra el balón. Cinco segundos, es mucho tiempo. Falta entonces. Sí, en definitiva. Se la está marcando a César. La falta fue de César. Va a ingresar Betancur. Quedan cinco décimas de segundo, no cinco segundos, cinco décimas de segundo. Y va a lanzar tiros libres John. Betancur por Solano. Y nuevamente a lo mismo, Winder. A que el público meta bulla ahora a desestabilizar a John. John se concentra, se va afianzando hacia el aro, con mucha calma, como siempre. Concreta el punto número 54 para Guayqueríes. 8 la diferencia. Fallar uno es bueno. El segundo también lo concreta. El tsunami, un pase largo con Pepeto y no corre el reloj, obviamente. Se queda en 5 segundos o 5 décimas de segundo. Y el balón será para Guayqueríes. Y va a sacar debajo. Aquí le salió bien ahora a Guayqueríes. Sí, totalmente. Porque Pepeto debe haberla tocado como fuera para que se expirara el reloj. Ahora con 5 décimas de segundo lo tiene Guayqueríes. Y el reloj suena. En suspensión lanzó, pero no pasa nada. Lo cierto, el caso que este tercer episodio quedó 55-62, 55-62. Nosotros vamos a hacer una pausa en el audio para dejar a la cheerleader. Ya venimos. Bueno, aquí estamos de nuevo, Guillermo. Último periodo, ya está. 24-19, 16-18, 22-16. Buena defensa ahora por parte de nuestro conjunto, dejando en 16. Ah, el conjunto de Guayqueríes. 18, es allí lo correcto. O 18. 18 para llegar a 5-5. 37 puntos, culminó la mitad para Guayqueríes, 18 para 55, pero se le ganó por 4, eso es lo importante. Se le ganó por 4 el cuarto y de ahí la diferencia 7. Bueno, el último. Centeno con Soho, con el Petare Martínez, con Anthony Young y con Grendy Correa, con Bassett en la cancha. Guerrero, Solano, Crisman, Hernández y García por parte de nuestro equipo. Buscando ahí Centeno, a un lado con Petare Martínez. Tiempo y espacio, lanza de 3 fallando, el rebote es para Solano, prende los motores Solano, rápidamente cambia de ritmo. Allí de primera bajó, o de tercera bajó a primera.
frenar rápidamente porque necesitas ofensivas efectivas mientras tengas, especialmente mientras tengas a Montero fuera de la cancha. Media distancia, lanzó Solano, falló el rebote para Petare Martínez. No consiguió allí la cortina, me parece que quería, de parte de Rakim, y tuvo que lanzar. Restan 9 con 15. Todo se ha reducido a esto, Winder. Un cuarto para definir el otro finalista de esta temporada. Lanzando allí, ahí vemos el rebote, le cae a César García. Casi la bota, pero la recuperó muy bien Solano. Solito, Pepeto Hernández va a lanzar de 3. Falló. Peleando el rebote, pero la cacheteó Guerrero, dice el árbitro. Hay un duelo que estamos viendo en la acción, o fuera de acción, entre Centeno y Christmas. Van a traer a Betelmi, probablemente por Christmas. Sí, por Christmas. No se siente muy bien Christmas, lo vemos muy apaciguado. Hay que recordar que él ayer no estuvo en el roster. No estaba bien físicamente. Lo incluyeron hoy, pero no se ve del todo recuperado. Pareció una fuerte gripe allí. Y por eso es que es tan valioso y tan importante que Montero esté de nuevo en la cancha, por esta misma situación. Aunque Pepeto, te digo, vino a jugar. Cambiaron de panorama con John lanzando, fallando el rebote con autoridad para el Tsunami. Busca con quién acompañarse. Ya consigue a Solano. Se anuncia Guillén. Solano con Hernández, 8 con 25 por jugarse, el último episodio de este hipotético último episodio. Le saca el balón ahora Centeno. Se la hizo bien ahora Centeno en defensa. A Guerrero, buena defensa ahora para Cuayqueríes. Suto prende los motores, tiempo y espacio, coloca la bandeja, ahora con autoridad. Guerrero dice, es mía. Calma y cordura para Guerrero, quedan 8 minutos 2 segundos. Buenas en las intenciones, pero no sin mucha precisión para ambos conjuntos en estos momentos. Aquí es donde hay que ser efectivo, Winder, en ofensiva. César habilita a Guerrero. Guerrero marcado por Centeno. Quedan 5, el control de 24 en suspensión. Wow. Se gira Guerrero. Par de puntos, los dos primeros puntos para Guerrero en este cuarto. Pase largo ahora para Centeno, de cara a cara. Buena defensa ahora allí, el balón rifado, lo captura Solano. Solano cambiando de ritmo, lo agarran. Se va con el Tsunami. ¿Qué pasó? El balón es para Cocodrilo. Se la quitaron de las manos del Tsunami, pero ya estaba pisando afuera. Va a regresar Farid. Me parece que estaba rezando Farid antes de entrar a la cancha. Así parece. Y entró Guillén. Sale Sojo, al igual que Centeno. Hipotético último cuarto en este partido. Electrizante, no apto para cardíacos. Solano se la va al Tsunami, la viene a buscar Solano. Prácticamente esta jugada de memoria, ¿no? Entre estos dos jugadores. Sí, totalmente. Aprovecha la cortina con el Tsunami, queda 9 el control de 24, se va hacia el aro, recibe falta de John. La tuvo que dar porque se le iba a escapar Solano. Y no le están poniendo ya, fíjate, a Heiler Guillén a marcar a Solano, porque se lo está llevando muy fácil. Y John le dice algo allí a Petare, aunque está saliendo Petare en estos momentos, entra Correa buscando mayor velocidad en la defensa, que no lo dejara solo, que fuera la ayuda. Prácticamente lo regañó. A concretar Solano, estos dos. Ahí hablan Solano y Oliveros. Qué partidazo, qué serie, Winder. Qué Cocodrilo no se rinde nunca. Manteniendo allí. Ahora ser efectivo aquí en los tiros libres. Aquí se marca la diferencia. Hoy efectivo es Solano de la raya de los tiros libres. Hoy súper efectivo Solano. Ha fallado un solo tiro libre. Roberto Olivero tratando de mantener la deportividad en el partido, ¿no? 7 de 8 para Solano hasta ahora. El segundo también. 8 de 9 para Solano. Y el único que falló fue en esa pequeña breve interrupción que se tuvo que hacer para decirle al público que no pitara, que no utilizara pitos, para no confundir a los árbitros. Fue el único que falló. De ahí en adelante no fallaba más. Basan aprovechando la cortina allí de Farid. Este con Correa lanzando, fallando. Le va el Tsunami. Le cayeron hasta 3, pero... No le gustó a Solano la sentencia, pero... Cuando saltó. El desenlace fue el mejor para Farid. Tomó el rebote, le dieron la falta, marcó 2 puntos y va a los tiros libres. Pero Farid ha fallado
6 tiros libres hoy. Así que esperamos que mantenga esa racha y nos dé la oportunidad de mantener la diferencia en el marcador. Vamos a ver, Farid, que no ha estado muy efectivo en la raya de los tiros libres, lanzando y fallando. Ahí está, otra vez falla Farid. El rebote, uno más para Guerrero. 6-55. Mantiene la diferencia en 9 y la puede poner en doble dígitos. El tsunami, Luis Betelmí de 3, falla el rebote para Farid. Pero buen disparo de Luis, tiene que atacar cuando tenga esa oportunidad y lo hace. Guillén habilitando a Farid, el duelo ante el tsunami. Tsunami que dejándose allí, que sacó los codos, pero le gana el duelo Farid al tsunami. 2 puntos para él. Está demasiado profundo Farid en esa última ataque, demasiado profundo. Solano, está parado en zona el conjunto de Guayquería. César García de 3, falla. Esos son los que no puede fallar ni César García, ni Betemí, ni nadie. Está solito en la esquina. En segunda oportunidad se falla, ofensiva. Habilitan a Farid ante Guerrero. Lo saca allí Eje. Cualquier cosa y el balón va a ser para Cocodrilo. Le quitó el balón muy bien, ahí no pasó nada. César García, por poco se cae. Se la retrocede. Ahora sí, vamos. Con el tsunami, la falla. Puede fallar esos disparos, está solito en la raya de 3. Vamos, muchachos. Tercera oportunidad, se falla otra ofensiva. 5-43 por jugarse. Basen. Este marcado muy de cerca por César García. César, aprovecha la cortina de Farid. Quedan 10 del control de 24. Continúa César, extenuante la defensa. Basen, lanzando, se queda corto. La lucha César, pisó la raya César con el cuerpo. Sí, bueno, ya aquí es mala fortuna, ¿no? Porque se estaban cayendo Farid y César. Y César lamentablemente puso su espalda sobre la raya final. Lo habíamos hablado, lo que no se ve quizás a simple vista o en números, pero César está haciendo una buena defensa. No, ¿sí? Pero es que lo tienes que tener en la cancha por todo lo que vale, Winder. Lo que le está faltando es su habitual tiro de 3 que no ha estado fino. Pero del resto tienes que tenerlo ahí. Te hace el trabajo, es un líder. ¿Qué se le puede reclamar? Correa, saca de fondo. 14 del control de 24. Ahí le Guillén. A organizar todo. Aprovecha la cortina de Farid. Le sale la marca en el switch allí. El tsunami. Se quedó Solano. Solo con Farid. Le caen hasta 3 jugadores. Lanza para allá. El rebote lo captura por Pepeto. Ahora Correa. Qué lástima. Y Farid. Ahí. Porque lo hizo todo bien Pepeto. Pero se la quitaron ahí al final. Tiene que pedir tiempo. Creo que las ansias. Eso es trago, a lo mejor se hubiese quedado con el balón es que un poco. Esto se va a jugar hasta el último instante, Winter. Aquí nadie va a ceder nada, nadie te va a dar el título, tú tienes que ir y tomarlo. Y es lo que está buscando hacer Cocodrilos de Caracas. Luchar y luchar hasta concretar. Cierto el caso que, bueno, se pone el partido 61-66. En estos momentos... Es el último episodio. Arroba Cocodrilos BBC, arroba Cocodrilos BBC en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y por supuesto, a través del canal de YouTube. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis la suscripción. Tiene también la oportunidad de darle a la campanita para recibir notificaciones de cuando estemos en vivo. Y por supuesto, compartan, comenten y denle me gusta a esta transmisión para que todo el mundo se entere y pueda disfrutar de los encuentros de Cocodrilos de Caracas. El equipo de la capital está a 5 minutos y 9 segundos de alcanzar la final por primera vez desde el 2016. La última vez que Cocodrilos alcanzó la final la ganó ante Bucaneros de La Guaira aquí en este estadio en 7 juegos. La casa llena en ese momento. A casa llena. Partidazo. Una gran serie también entre Cocodrilos y Bucaneros. El último Cocodrilos se llevó la mejor parte. Sí. Eso fue en la LPB, obviamente. Sí, obviamente, en la época de LPB. Esta es la Superliga Profesional de Baloncesto en su primera edición. Pepeto Hernández, final de conferencia. Trotamundo esperando. El finalista acá. Habilitan adentro a Guerrero, se gira. 2 puntos para Guerreros. Para Guerrero 2 puntos más para nuestros Cocodrilos. Y qué bien es tomar la decisión correcta. Lo esperaron hasta que por fin le tenía ganada la posición a Guillén. Y una vez que se la dieron no había cómo pararlo. 4-44, raya final, descargan John.
Consiguen a Bassen. Va a lanzar de tres. El balón queda rifado allí. El rebote va para Cocodrilos. Le pegó a Guayquerí, dice a Grendy Correa. Está pidiendo que la revisen. La van a revisar. Van a deliberar los árbitros. Complaciendo allí al técnico de Guayqueríes. Y volvemos al tema, ¿no? Para eso está la repetición, para tomar la decisión más correcta. Van a deliberar los árbitros y determinarán si es efectivamente para Cocodrilo o si Base tiene razón, si Gendy Correa, perdón, tiene razón. Y el balón es para Guayqueríes. Quedan 4 minutos 27 segundos. Ahí están revisando los árbitros. Roberto Olivero y Daniel Pacheco. Era la camisa verde que está atrás. No es que tiene el saco, sino el otro. Uno de los mejores comisionados que ha pasado en el baloncesto profesional. Y ahí tienen los trofeos. El más valioso es el más pequeño. Y el alto es para el campeón de la Conferencia Oriental. El profesor Araujo allí, bien pendiente también. Parte de lo que está llevando esta Superliga, ¿no? Tratar de tener esa recomendación o la visión de grandes profesionales. A ver, el balón para Cocodrilos. Ahí está, la repetición ratifica lo que los árbitros decidieron y para eso es la repetición, para estar claros en cuál es la situación. Así que el balón es para Cocodrilo. Ahora hacer efectivo la ofensiva nuevamente, Winder, ya con Montero en la cancha. Con mucha calma. Y fíjate las oportunidades que da el baloncesto. Pepeto se mantiene en la cancha porque ha jugado muy bien. El tsunami, Luis Betelmín, Onsolano. Triple amenaza, prefiere penetrar. Lo sigue Farid. Descargan en Montero. Les levanta de tres. Triple para Montero. Anota en tres. Lo importante que es tener a Montero en la cancha. Lo importante que es tener a los dominicanos engranados como hoy. Aparezca Pingüilín, como lo hizo en las series de Margarita. Correa, va a penetrar, se frena, descarga con base. Este prefiere penetrar a un lado con John. Le llegó el balón, va a lanzar de tres. Falla, el rebote queda rifado. Solano captura el balón. Cambia de ritmo, se viene con el tsunami. Betelmín, Montero, agarra el rebote. A ver, una falta abajo. La falta tomando el rebote. Sí. Carle dice, bueno, pero si lo tomó el cuello. Por poco se lo lleva para su casa, ¿no? Bueno, al piso terminó llegando Pingüilín. Ahí está diciéndole, hermano, te agarraste por aquí y por acá. 10 la diferencia, 10 la diferencia. Que va con calma. Sí, ahora administrar el tiempo, Winter, más nada, administrar el tiempo, ser efectivo en ofensiva. Ya sabemos que la defensiva marca diferencia y hoy, el hombre ligando. Hoy es domingo de misa. El hombre ligando. pero ven acá, no es para menos. ¿Quién no está ligando la victoria de Cocodrilo? Hoy es domingo de misa, este hombre está rezando. Aquí está mi buen amigo Barbarroja. Ajá, ¿qué dice? ¿También no, está rezando? Ah, no. En sintonía de Villavicencio. Vamos, Cocodrilo, estoy ligando y viendo la transmisión. Conociendo a Barbarroja, debe estar más nervioso en este momento. También rezando. Super fanático de Cocodrilo de Caracas. Bueno, mi Frank, buen amigo Luis Javier Hernández Barbarroja. Fran León Molina dice, ¿cuánto quedan? 3:43, Fran. Manuel Blanco, vamos Cocodrilo. Luis Correa, así es Cocodrilo. Manuel Claudio Velázquez, saludos cordiales a Luisa Zurita de Cumaná para Texas. Pero ligando a Cocodrilos, Miguel Beltrán, te están revisando la acción de juego. Es un argumento. Y Sánchez Bolívar dice, vamos Guayquerí. Bueno, gracias por ver la transmisión y ligar por acá. Desde Argentina, Miguel Beltrán está en sintonía. La diferencia es de 10. Vamos a leer Bijultrera también, gran profesional de la mesa técnica de Cocodrilos de Caracas. A ver, la falta fue abajo. En definitiva, reiteran allí la acción de juego, dice sí, Daniel es. Pacheco. 3:43 por jugarse. Esto está emocionante acá, Montero, Onsolano. Final de conferencia oriental. Trotamundos esperando. ¿Quién será el finalista? Hasta los momentos, Cocodrilo. Hacia el aro, recibe falta. Montero en esta oportunidad. Lo bueno también que se están llenando de falta y colectivamente llevan 3. Ya es la tercera y la segunda para Bassett o Darien
Bassett. 3:33. Yo te voy a decir algo, Winder. Ajá. Para mí va a ser un enorme placer en mi primer año con el equipo de la capital. Ajá. Alcanzar la final. Ah, bueno. Y para mí... una bendición el poder tener la oportunidad de cubrir a Cocodrilos este año. Vemos a Montero lanzando y concretando el punto 72. Y bueno, para mí... importante que es Montero en la cancha. Y para mí regresar... al equipo que me dio la oportunidad de ser profesional en el baloncesto y tener otra final. La última fue en el 2008. Que se ganó. Contra Gaitero, ¿no? Fue esa final. Ajá. El lanzamiento y concretando también. Cocodrilos se acerca a la final. Esto no se ha terminado. Ojo, quedan 3:30. Sí, diferencia es 12, pero todavía hay que jugarlo. La zona 2-3. Heile Guillén con Farín se confunden allí, pero el balón le pegó en la humanidad a Guerrero, así que... va a sacar Guayquerí, quedan 12 del control de 24. Guillén con la esférica, se la dan a John. John busca a Correa, le sale la marca Montero, deja a un lado, busca con quién apoyarse, quedan 3 segundos, le quita el balón el Solano. En definitiva, Cocodrilo, se la quitaron. Sí, señor. Buena defensa ahora por parte de nuestro conjunto. Solano llamando a la calma. Quedan 3 minutos para clasificar a la gran final de la Superliga Profesional de Baloncesto en esta edición 2022. Solano encarando allí a Correa, se enredó ahora Solano. La recuperó. El contraataque, la recuperó Pepeto, por poco la pierde. Ahí vemos a Solano, llama la calma Solano, 2:43. Se permite también quemar más reloj el que haya recuperado la pelota. Así es. Ahora la presión, la defensa. Atacar con 10 segundos en el reloj suficiente. Ahí está Solano. Si es efectiva la ofensiva, con 10 es suficiente. 2:30, Solano consiguió el espacio, deja la bandeja. 2 puntos, señores. Para el 75, solicita tiempo y vemos a Solano. Mira cómo lo celebra Solano, mira cómo lo disfruta con la gente. Ahí está. Cocodrilos metiéndose en la final. Gozándose de Solano en estos momentos. No es para menos. Excelente lo que ha hecho Cocodrilos hoy. Y la diferencia más de 10, ¿no? Esa era la buena, Winder. Más de 10 la diferencia. Pero creo que era solamente ayer. Ah, bueno, pero ¿cómo que ayer? Hoy no vale, hoy vale también. Bueno, hay que preguntar. Hoy vale hasta por medio punto, Winter. Déjame decirte. Ay, ay, ay. Saludos a las personas que nos siguen en sintonía. Cocodrilos acaricia otra final. La primera de 2016, cuando le ganaron en 7 emocionantes encuentros a Bucaneros de La Guaira. Esa serie terminó aquí, en el Pantano, en la capital. Tuvimos la oportunidad de vivirla de primera mano en ese momento. Ahora tendremos la oportunidad de disfrutar otra final, pero en esta ocasión ya con el equipo de la capital, Cocodrilo de Caracas. Willy John Pérez, a Río Dominicana, dice Juan Abreu, desde Tampa, viendo a la selección dominicana. Bueno, sí, prácticamente. Rubén Urbina, ligando a Cocodrilos, Golfa Molina, Luis Correa, gracias por ese concepto. Miguel Ángel Cueva, saludos desde Italia, los felicito por permitirnos la transmisión. Bueno, muchas gracias por esos conceptos y esas palabras. Pedro Pérez dice, Chaurio no jugó, sí, al principio, pero bueno, por estrategias. Bueno, no solo estrategias, sino que con lo bien que ha jugado Pepeto, ¿cómo lo vas a sentar? Y está Aile Guillén. Mira eso. Y eso es el desespero, ¿no? No pasó nada, no hay falta, simplemente fuera. No, pero digo el desespero de Heisler. Claro, el desespero de Heisler, obviamente. Él es el que está desesperado. Pero lo que digo es, Chaurio no ha retornado tampoco porque ha estado jugando muy bien Pepeto. 2:15 por jugarse. 75-61. Correa va a lanzar de 3. Falló, el rebote es para Solano. Ahora a congelar. Pasar allí Solano. Se lo quita de encima a Gelvis Solano. Marca extenuante de Heile. Se giró, lo dejó a un lado, se frena. Va a lanzar de 3 Solano. Falló el rebote para Farid. Ahí, se le salió casi allí. La pierde, sí. Sí, casi la pierde Farid. Se le salió, pero estaba Heile. Correa va a lanzar de 3, lo hace, va a fallar. El rebote lo cachetea a Pingüilín.
Vemos a Pepeto con Solano. El pase para Pingüilín. Ahí está. Cambiando el panorama con Guerrero. Este con Solano. Llamando a la calma allí el tsunami. Eso es lo que tiene que pasar, Winder. Con calma. Quedan 6 segundos. Tiene suficiente tiempo para lanzar. Para lanzar el tsunami. Nada. Uy, coqueteó allí. Se sale el balón. 75-61. 1 con 12 por jugarse. Amplia la diferencia. Ellos son los desesperados. Tienen que lanzar con todo ahora. Sí, ahí está Centeno buscando. De nuevo el rebote para Centeno. Se la robó Pingüilín Montero. Señoras y señores, 58 segundos. Amplia la diferencia. Señores, pueden empezar a celebrar. Esto se terminó. Cocodrilo va a estar en la final. Así es. Vemos a Montero. Lo sigue Petare Martínez lanzando. Falla, pero quedan 44 segundos. Lo van a dejar. Claro, deja que la clave. Lado no pasa el balón, nada. No pasa nada. Termina de gastar el reloj. Termina de gastar el reloj. Ya está. Ahí está. El tsunami Luis Betelmi, 36 segundos. Ya no hay nada que hacer para Guayquerías. Ah, esto se terminó, Winder. Tiene que dar la falta. Sí, se la ya, da. Ya la falta es inconsecuente. Te quedan 30 segundos. La diferencia son 12 puntos. Guerrero abraza a Cal Herrera. Y la victoria va a ser para Cocodrilo. Y Yelvi dice, aquí hoy no. Guerrero, 27 segundos. Jugando allí al pase. Quedan 7 segundos, el control de 24, Solano se la da allí a Pingüilín, quedan 3 segundos. Se queda ahí Pepeto, van a perder la ofensiva, pero no pasa nada. Escuchen a ustedes, al público, eliminado, gritan. Ya van a dejar correr el reloj. Se dan las manos los técnicos y señoras y señores, de esta manera clasifica Cocodrilos de Caracas, el conjunto de la capital, a la gran final de la Superliga Profesional de Baloncesto, temporada 2022, 75-63, un gran espectáculo vimos hoy, una buena defensa y una buena ejecución en cada una de las jugadas, Guillermo. No sé cómo la ves tú, a mí me gusta Juan Guerrero para ser el más valioso de esta serie de la Conferencia Oriental. 12 puntos la diferencia, victoria, clasificación a la final, otro gran momento para Cocodrilos de Caracas, que regresa a la final con aires triunfalistas, con aires de triunfo por lo logrado hoy ante Guayquerías. Falta un paso, muchachos, falta todavía Trotamundos de Carabobo. Campeones. Pero lo importante es haber logrado este primer paso. Campeones de la Conferencia Oriental, campeones de la Conferencia Oriental, el equipo de Cocodrilos de Caracas. Nosotros agradecidos también por su fiel de sintonía. Anthony Morales, saludos, excelente transmisión. Saludos a Winder, Guillermo y a todo su equipo de labores. Bueno, aquí estamos. Nacho Barragán, también de Guatire. Enríquez, Juan Guerrero, 100%. Rubén Alvarado, arriba Cocodrilos. Jackson Correa, saludos desde Colombia. Luis Correa, celebrando también. Jackson Onejero. Va contra Trotamundo, nominado al MVP. Bueno, para mí está entre Montero y Guerrero. A mí me gusta Guerrero, pero ciertamente si gana Montero está perfecto, no pasa nada. Cherry Ortiz, excelente transmisión, apoyo desde Tampa. Bueno, saluda a la gente en Tampa allá, Cherly. Keiber Gómez coincide con nosotros, dice Guerrero debería ser el más valioso. Todo uso, lo que hizo ayer no. Norman Silva. Saludos, hermano, gracias por esos conceptos. Mervin Uzcategui, bueno, felicitaciones también. Así que a la gran final de la Superliga Profesional de Baloncesto. Bueno, será entre Valencia y Caracas. La capital y Valencia, recordando los viejos tiempos y rivalidades entre Trotamundos de Carabobo y Cocodrilos de Caracas. Así es. Gran encuentro el que se vivió hoy. Al igual que ayer, Winder, vamos a esperar a que entreguen la copa y tienen la panorámica de los muchachos celebrando en la cancha. Debería recibir el capitán, ¿no? Supongo yo. Sí es, los actos protocolares en estos momentos, los muchachos a celebrar, a organizarse allí en el camerino. Vamos a hacer una pausa acá en el audio, vamos a dejarlo con las gráficas. Hacemos una pausa, ya venimos.
me suena. Es que está con nosotros en la ONU. Mi compadre, que trabaja con nosotros en Bucanero. Sí, seguro, seguro sé quién es, pero... Mira, viste que el trofeo chiquito, el trofeo de Luquín, lo hicieron en el mismo día. Bien, Guillermo, aquí estamos de nuevo. Continuamos, mejor dicho. Ahí disfrutan del espectáculo de la cheerleader que están esperando a que salga el equipo para posar para la foto. Recibirá Luis Betelmí como capitán el trofeo de campeón. Y bueno, vamos a ver a quién le terminan otorgando la distinción de más valioso. Ustedes que están en sintonía, mándenos sus candidatos. Por ahí vimos algunos diciendo que les gustaba Pingüilín. En lo particular a mí me gusta Guerrero, pero mándenos sus candidatos de... Bueno, lo cierto es el caso, Guillermo, que muchas personas ligando a Cocodrilos. Y va a ser la final entre Trotamundos y esa final de entrenadores criollos, criollitos. Y dos tremendos entrenadores, como lo son Mamaosa Salazar y... El señor de los anillos, como le dice aquí Tortolero, ¿no? Carl Herrera Allen. Sí, señor. Dos entrenadores criollos van a la final. Vamos a ver ese duelo de estrategia que también será a 7 juegos. ¿Qué dice usted? Bueno, es que ya de por sí, fíjate que en los equipos que clasificaron a la postemporada, solamente Favarel era el único técnico extranjero que estaba allí. Ah, bueno. Y hablando de entrenadores criollos y grandes entrenadores, para mí, como siempre, es un orgullo tener a esta persona... Como amigo, como hermano de lucha deportiva también, de grandes historias. A mi compadre Siu Fernández, que no conoce a Siu en el baloncesto, viendo nuestra transmisión, presidente de la Asociación de Entrenadores del Distrito Capital. Bueno, felicitando a Cocodrilos y también aquí a la transmisión, a nuestra producción. Gracias a Siu por esos consejos, compadre, por estar pendiente de cada uno de nuestros pasos. Carl Herrera, su primera final, ¿no, Winder? Así es, estábamos hablando de eso previo. Y Carl buscará el trofeo ante quien le dio muchos triunfos a Cocodrilo, Néstor Salazar. Bueno, y aquí estamos leyendo los mensajes, Guillermo. Ustedes ya le están dando respuesta. A ver, ¿cuáles son sus favoritos? Bueno, cuéntelos por ahí. Vamos a leer por acá arriba, dice Tom Faría, bueno, ligando ahí a Cocodrilo, Melvin Uzcategui. Ahí está. El equipo Cocodrilo ahora concentrado a entrenar los tiros de dos y triple para traernos el campeonato de la Superliga Profesional de Baloncesto. Jackson José Conejero Vargas dice, gracias por la transmisión, señores. Bueno, gracias a ti por estar en sintonía. Dice por acá, muchas gracias a este medio y canal privado que nos hace llegar una buena transmisión. Saludos, dice Melvin Uzcategui. Que también es Liga Solano, de MVP, Melvin. Bueno, aquí dice, Melvin, dice Solano, MVP. A Michael le gusta Montero. Michael Blanco le gusta Montero, como el MVP. Daniel le gusta también Goss Montero. Kever está conmigo, dice que Guerrero MVP. Al igual que Cadrián va... Ah, no, Cadrián va por Montero, perdón, va por Luis Montero. Esa es la cara del equipo en la cancha. Bueno, si tomamos en consideración los tres compromisos, y vemos a nuestros muchachos ya con su camisa, con su y gorra, camisa y gorra, como debe ser. Felicitaciones para ellos. Alusivo a ser el campeón de la conferencia oriental de la Superliga Profesional de Baloncesto.
Bueno, Juan Ernesto Pérez, felicitaciones a todo el equipo de transmisión que le dan buena vibra, le dan al equipo. Bueno, gracias por ese concepto. Cocodrilo a la final, liquidar a Trotamundos con respecto al máster de Néstor Salazar. Bueno, ahora tenemos a Mamabosa en la otra acera. Saludos desde Costa Rica, Guerrero MVP, dice por acá Ricardo Grimaldo. Solano MVP, dice... Vamos a ver a quién le dan el trofeo de más valioso. Lo primero aquí es recibir la copa, ¿no? De campeones de la Conferencia Oriental. Así es. Una historia está escribiendo Cocodrilos de Caracas, lo que hizo en las primeras de cambio. Clasifica de primero, luego entre el primer partido que se pierde precisamente ante... Sí, fue uno de los partidos que se pierde fue ante Guayqueríes, en esa gira bastante larga. La gira oriental. Esa gira oriental bastante larga. Ahí está recibiendo Luis Etelmide. Ahí vemos de parte del comisionado de la liga. De Mercedes. Recibiendo el trofeo de campeón. Ya lo va a alzar Luis con sus compañeros. Ahí a vemos. La una, a las dos y a las tres. Venciendo allí la copa, alusiva a ser campeón de la Conferencia Oriental, nuestro Luis Betelmí el Tsunami. Vamos a ver a quién le da el más valioso. El premio jugador más valioso. Ajá. Vamos a escucharlo, vamos a ver quién acertó. A ver. Luis Montero Pingüilín es el más valioso. Pingüilín a Montero, el más valioso, se lo merece también. Bueno, para por mí, supuesto. Para mí más valioso, Cocodrilo de Caracas. Bueno, siempre el equipo, esto es un deporte en equipo, ¿no? Siempre el equipo se va a llevar esa distinción. Así es, pero bueno. Felicitaciones a Luis Montero, que tuvo una tremenda serie. Lo ha hecho por el fantasma en este... Mire, Luis Montero dice que es de todos. Así es, juego colectivo. Es de todos, sí. Espectacular lo que se está viviendo aquí en la cancha de Cocodrilos de Caracas. Bueno, señores, lo que se requiere, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ver cada uno de los procesos, o el proceso para llegar a, por lo menos a este campeonato, o esta final de conferencia, o campeón de esta conferencia oriental. Ayer no se pudo lograr el objetivo, pero hoy sí vino bastante concentrado el equipo. De hecho, cuando llegamos acá al recinto, los muchachos no fueron a practicar, sino estaban enfocados en las palabras de nuestro técnico Carlos Herrera Allen. Ahí vemos los números que tenemos por acá, de las estadísticas finales. Bueno, Cocodrilo dominante, como lo pueden ver allí en prácticamente todo, mejor tiro de campo, mejor tiro de dos, mejor tiro de tres puntos, y mira la diferencia en tiros libres, 80% contra 44%, hasta los rebotes se le superó por uno a... Guayqueríes en asistencia igual, solamente Guayqueríes tuvo menos pérdidas que Cocodrilo, pero del resto Cocodrilo absolutamente dominante de principio a fin, y por eso ganaron este juego por más de 10 puntos. Vamos a regresar a los líderes saurios del día de hoy. Terminó Guerrero con 25 como el mejor y con 15 rebotes en el juego 7, el que lo define todo. Otro doble doble para él. Y Luis Montero Pingüilín con 6 asistencias, el mejor en cuanto a ese renglón se refiere. Y vamos a ver ya las estadísticas completas. Ahí tienen el doble doble de Guerrero, 25, 15 y 2. Solano 24 puntos, 6 y 6. Muy balanceado el juego de Solano hoy. Y Pingüilín aportando en todo, como siempre, el más valioso, 15, 5 y 6 para él. Victoria 75 a 63 aquí en el gimnasio José Veracaza del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Bueno, pendiente de nuestras redes sociales, arroba Cocodrilos BBC, arroba Cocodrilos BBC en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y por supuesto en este canal de YouTube. Ahí tendremos próximamente el calendario de la final ante Trotamundos de Carabobo y se les estará avisando para que tengan toda la acción de cada uno de estos encuentros. Trotamundos de Carabobo ante Cocodrilos de Caracas en la gran final. Bueno, no queda más sino ir a celebrar ahora con los muchachos. Guillermo, gracias por su fiel sintonía. Vamos a ver quiénes están allí todavía para saludarles.
aquí desde Guayaquil, Javier Andrade, celebrar el campeonato de la conferencia, ahora la gran final, nos quitamos la maldición de Guayquerí, sí señor, no se había ganado Guayquerí en estas instancias. Por fin se le gana uno al equipo de Guayquerí. Kendria Carvajal dice, bueno mi gente, a prepararnos para ver una de las mejores finales en los últimos años, va a estar on fire. Esa serie, claro que sí. No, la serie va a estar muy buena. Usted me preguntaba que si va a 7 juegos. Lo que te puedo decir es que si la serie contra Gladiadores y contra Guayquerí fueron una abreboca de lo que viene en la final, bueno, yo bueno, te aviso. Michael Blanco le manda saludos a Calolo. Saludos entonces a Calolo de parte de Michael Blanco. Bueno, saludos a todas las personas, agradecemos. Mira eso, 13-8 en el último cuarto. Lo dejan 8 puntos en el último cuarto. Muy difícil que no pueda ganar el juego decisivo. Así que ahí tienen las estadísticas finales. De hecho, Cocodrilos solamente perdió por 2 puntos el segundo cuarto, del resto dominante. Y con eso, Winder, yo creo que ya nos podemos despedir, ¿no? De parte de Winder Castro Colón, arroba Winder Castro Colón. Quien les habló, Guillermo Llaver Llanos, arroba Guillo Llaver. Anthony Morales en la dirección. Papa Castro, Carlos Castro, Michael Blanco y el popular que Lolo, todos aquí hoy para contribuir en esta transmisión. Así es, de parte de todo el equipo de Cocodrilos de Caracas, departamento de prensa y obviamente de producciones Olas Media, todo el equipo ya nombrado por Guillermo, nos despedimos y será hasta una nueva transmisión, pendiente de nuestras redes sociales. Cocodrilos campeón del Oriental, la gran final ante Trotamundo. Será hasta entonces y que Dios lo bendiga. Esta transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubi, Banco Bicentenario, tu banca móvil.